Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Esta vez vengo a traerles a enseñarles esto. Esto yo lo vi en el Dollar Tree, por cierto, amo el Dollar Tree. Entonces, como a mi esposo y a mí me encanta, pues Pokémon me encanta, pues encontré estas cositas bien curiosas y pues las compré. Vienen, por lo menos en este paquete, y lo mejor de todo es que cuesta. Pues Dollar Tree, todo cuesta un dólar. Este viene 6 Crayola. Viene esto, que realmente yo creo que es como para tú le sacas el medio y lo calqueas o algo así, no sé, de verdad que no sé. Viene estos stickers. Están bien lindos, bien lindos. Pikachu, Eevee. Pikachu, Pikachu. Y viene este libro de colorear, que es lo más que me encantó. Les voy a enseñar cuál es trae. Me encantó, me encantó, me encanta este. Tiene bastante para costar un dólar. No. Y trae esto, que es como un pop velvet art. Algo así, qué sé yo. No sé cómo se dice. Esto es como peludito. Nunca he pintado en estos. Voy a ver cómo me sale. Este es el primer paquete. El segundo. Todavía no los he abierto. ¿Cómo yo abro esto? Arriba. Esto nada más incluye los mini Magic Marker. Y viene de más protegido. ¿Cómo lo saco? Uy, este es más fuerte que el otro. Este es más. El material de este es infinito, es como una hoja. Este es como más cartón, es más duro. Y el otro son todos los Pokémon que diría yo que son los más que me encantan. Perdón si el sonido les molesta. Me imagino que sí. Y aquí traen los mismos colores de los otros Magic Marker. Y aquí está el otro. Ahí está. Este está bello para pintarlo y ponerlo en un cuadro. Uf. Que de hecho los voy a pintar y los voy a enseñar. Y la probabilidad de que lo ponga en el Instagram es un 100%. Así que si no me siguen en Instagram, me pueden buscar en la descripción. Les voy a dejar el link para que me consigan más fácil. Y en todo esto, el librito de pintar, que es bastante gordito, si pueden ver. Las crayolas, los dos paquetitos de Magic Marker, lo que gasté fueron 3 dólares, porque cada paquetito costó 1 dólar. Y creo que voy a estar haciendo más videos de esto, de como comprando cositas de Dollar Tree, porque de verdad que venden tantas cosas baratas, porque cuestan 1 dólar, obviamente, pero tan bonitas que tú dices, en cualquier lugar me cobrarían 5 dólares por cada uno. Pero ahora voy a ver cómo se comporta esto, a ver cómo lo voy a pintar y les voy enseñando. Por cierto, se me olvidó enseñarles que también conseguí este de Moana, pero este no lo voy a abrir porque esto es un regalito, esto no es para mí. ¡Me encanta!
Y así quedó. La verdad que pensé que iba a ser un poco más fácil, pero como lo hice con los Sharpie, se hizo un montón tirado. Pues había como que pasarlo y mira mi dedo, como que difuminarlo antes de que se secara, porque si no queda así como quedó que ese fue el primero que empecé a pintar. Quedan como las marcas. Pero lo intenté. Eso sí, los pelitos, a ver si pueden ver, no se ve en la cámara, no se ve, se van pegando, por eso que es mejor cuando pintes, rapidito le pasas el dedo, porque se le van pegando, se van pegando, e incluso en la punta de los Sharpies también se pegan. Así quedó. El pasar de los días voy a ir y pinto los otros dos y también se los posteo para que vean. Sería todo. Bye bye.